estudia algo, ¿no? En base a algún método científico. Todos los fenómenos que suceden desde un punto de vista, vaya, científico. O incluso ciencia, también no se enfoca solamente a esto de ciencias duras, también está la filosofía, la literatura, todo esto. Está ligado con la investigación. Ajá. Meterse a hacer experimentos o teoría que den luz a interrogantes que tenemos. Sí. Sí, pero el nombre básicamente del blog no recuerdo, pero sí es como para material didáctico, para repaso. Sí, la mayoría de las veces pues es una buena herramienta para la universidad pasar las materias. Yo creo que la mayoría de los estudiantes que buscamos información en internet, pues utilizo las fuentes más comunes que son para todos, pero no en específico, ¿no? Hola, nosotros somos Prismatic y somos estudiantes de posgrado interesados en actividades de divulgación, especialmente las que se realizan en nuestra región y en nuestro país. ¿Que por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos de que nuestro país merece un mejor futuro y creemos que la divulgación de la ciencia es un paso indispensable para alcanzarlo. En Prismatic queremos mostrarte lo que sabemos y descubrir lo que no sabemos. Queremos despertar la curiosidad en quien nos lee, ve o escucha para que todos seamos capaces de compartir el conocimiento. Próximamente crearemos videos que nos ayudarán a conocer y entender la actividad científica mexicana, así como su importancia. Echa un vistazo a los temas que tenemos para ti el próximo año. En redes sociales, suscríbete a nuestros canales y recuerda que en Prismatic te mostramos la ciencia desde distintos puntos de vista.